Preparémonos para el versículo del día. Salmos 22, grito de angustia y canto de alabanza, parte 2. No te apartes de mí, que me cerca la angustia y nadie viene en mi ayuda. Mucha gente poderosa me rodea, son fuertes como toros de Basán. Como leones feroces y rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. El corazón, dentro del pecho, se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca, la garganta. La lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me ha cercado una banda de malvados. Me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos mientras ellos se regodean al verme. Echan a la suerte mis vestidos y los reparten por sorteo. Pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi ayuda. Rescata de la espada y de esos perros la única vida que tengo. A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV.
A continuación, el pronóstico meteorológico. Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy, 8 de febrero de 2024. En la imagen satelital en el canal visible se observa cielo despejado en el territorio nacional. A esta hora de la mañana se reporta neblina en Izabal, Quetzaltenango y Chiquimula. Dicha neblina podría disiparse en unas horas debido a las condiciones imperantes para este día. El mapa de superficie no nos muestra el acercamiento o posible paso de algún frente frío, por lo que no se esperan que las condiciones empeoren a lo largo de la tarde. El mapa de pronósticos de lluvia nos muestra posibles acumulados sobre la cadena volcánica, por lo que no se descartan eventos aislados de lluvia de corta duración en dichos sectores. Las temperaturas máximas para este día podrían alcanzar entre los 26 y 28 grados en altiplano central, occidente y el oeste de la franja transversal del norte. Al sur se esperan temperaturas entre los 32 y 34 grados y en el departamento de Petén y Caribe podrían alcanzarse temperaturas hasta de 30 grados. Las temperaturas mínimas que se esperan para la madrugada rondan los 2 grados en occidente, sectores montañosos de altiplano central y el oeste de la franja transversal del norte. Sin embargo, podrían descender hasta los menos 2 grados en los sectores más altos de occidente. En franja transversal del norte y el de oriente, las temperaturas podrían descender hasta los 10 grados. Asimismo, en el departamento de Petén y en Caribe se esperan temperaturas mínimas de 14 grados. Recomendamos a la población resguardarse del sol, ya que la poca nubosidad durante el día podría promover alta radiación solar y temperaturas o sensación térmica elevada, principalmente hacia el mediodía, además de abrigarse bien en horas de la noche y madrugada y mantenerse atentos a la información oficial del INSIBUME. Diplomado en Emprendimiento. Bienvenidas y bienvenidos a Edúcate en Vivo, Edúcate en SEC. Hemos conocido a la Central de Educación Cooperativa, la SEC, a través de los programas anteriores. Continuaremos conversando en esta oportunidad sobre los diferentes diplomados que integran la oferta educativa disponible. Hoy compartiremos los aspectos principales del Diplomado en Emprendimiento. ¿En qué consiste el Diplomado en Emprendimiento? Al hablar de emprendimiento, nos referimos a esa manera de pensar y actuar que está orientada a la creación de riqueza, aprovechando las oportunidades presentes en el entorno. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de ingresos personales a través de la innovación de procesos y de productos que generan competitividad para crear un beneficio a las personas, las empresas, la sociedad y, por tanto, a la economía nacional. Hablar de emprendimiento es un tema de actualidad. Un emprendimiento no es otra cosa que llevar a la práctica una idea. Es vencer el miedo a lanzar un producto o un servicio a partir de nuestro propio esfuerzo y recursos. El emprendimiento lo realiza una persona emprendedora. ¿Qué es una persona emprendedora? Es aquella persona que enfrenta con resolución las acciones difíciles que enfrenta, con visión innovadora de negocios y que tiene capacidad de crear una idea de negocios hasta hacerla una realidad. Las y los emprendedores están dispuestos a asumir un riesgo económico o de otra índole, y además
tienen la capacidad de identificar una oportunidad de negocios, organizar y gestionar los recursos necesarios para ponerlo en práctica. Cualquier persona puede ser emprendedora. Lo importante es vencer el miedo a hacerlo. ¿Qué metodología vamos a utilizar para desarrollar el diplomado en emprendimiento? La lectura de documentos de apoyo, la investigación, el análisis de casos, laboratorios, participación interactiva en foros, en chats, en redes sociales, en discusiones virtuales y presenciales, siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita, entre otros, y eso nos va a ayudar a fortalecer dichos esquemas. ¿Cuáles son los objetivos del diplomado en emprendimiento? En primer lugar, despertar la pasión por emprender negocios propios de manera personal o colectiva. Sí, el emprendimiento es de una sola persona o de un grupo de personas. Otro objetivo es capacitar en la identificación, validación e implementación de oportunidades de negocios. No tengamos miedo a establecer, a implementar un negocio. Otro objetivo es desarrollar capacidades gerenciales en las y los participantes emprendedores para que puedan planificar y elaborar su propio plan de negocios. Además, van a aprender a buscar y optimizar los distintos tipos de recursos que necesita el emprendimiento para la formación de nuevos negocios. Aprender a conformar equipos de socias y socios sinérgicos y equipos de trabajo exitosos para el emprendimiento de nuevas empresas. Conocer y trabajar sobre el desarrollo personal de las y los participantes, las motivaciones, la visión personal y sobre todo los valores. Y en la actualidad en Guatemala, contamos con la Ley de Promoción del Emprendimiento que respalda el accionar de este diplomado. ¿Cuál es el perfil de ingreso de las y los estudiantes en este diplomado en emprendimiento? Mujeres y hombres de 15 años en adelante, emprendedores con visión innovadora, creatividad y sobre todo interés en emprender una idea de negocio. Además, deben disponer de tiempo para leer, elaborar los trabajos requeridos, participar en todas las actividades programadas, ya sean presenciales o en línea. Y por último, tener el compromiso firme de iniciar, cursar y finalizar el diplomado. ¿Cuál es el perfil de egreso? Una vez terminado el diplomado, las y los alumnos habrán desarrollado las siguientes competencias. Reconocen las oportunidades y están dispuestos a experimentar nuevas formas de hacer las cosas. Convierten los problemas en oportunidad, minimizan riesgos y previenen la mayor cantidad de eventualidades. Se interesan en su desarrollo personal y profesional, capacitándose y actualizándose de manera continua. ¿Cuáles son los cursos que integran el diplomado en emprendimiento? El primer curso es Naturaleza de la o el emprendedor. El segundo, Detección y validación de oportunidades de negocios. El tercero, Desarrollo del plan de negocios. Cuarto, Optimización y búsqueda de recursos estratégicos. Y quinto, armando equipos. Como pueden ver, es un diplomado muy completo. En esta entrega compartimos las generalidades del diplomado en emprendimiento, conscientes de la importancia de trabajar en la educación emprendedora y promover la mentalidad y la cultura emprendedora para crear empresas innovadoras con capacidad de adaptar las nuevas tendencias tecnológicas y el avance de la ciencia para materializar un sueño.
Recuerden, un emprendimiento nace de una idea y una idea nos permite soñar. En los programas siguientes continuaremos conversando de cada uno de los diplomados disponibles. Gracias por acompañarnos y les invitamos a no perderse nuestra programación. No olviden, SEC llevando la educación hasta el último rincón de Guatemala. No olvide darnos like y suscribirse a nuestro canal. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través del correo electrónico sec@fedecoag.org.gt, visitando nuestra página web www.fedecoag.org.gt/sec o llamándonos telefónicamente al número 2305-1900, extensión 157. ¡Nos vemos! Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.